Y continuando con la explicación de SMATE de séptimo grado, chicos, vamos a desarrollar lo que es el tema 1.5, que es rotación. Y para poder explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar el problemita que ustedes ven en su pantalla, que dice de la siguiente manera. Dibuja el paralelogramo A', B', C' y D', que es el rotado con respecto al punto O que tenemos aquí en nuestra pantalla, chicos. Y un ángulo de 90 grados del paralelogramo, ¿quién? Del paralelogramo A, B, C, D. Quieren que utilicemos lo que es un compás y un transportador. ¿Cómo lo vamos a hacer, mi asistente? De la siguiente manera. Para poder explicarlo, hay que tener presente que al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto a un punto central se le llama rotación. Y generalmente el sentido del ángulo de rotación se considera en contra de las agujas del reloj. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera, mi asistente. Lo primero que yo voy a hacer es unir segmentos del punto O a cada uno de estos vértices, como de la siguiente manera. Vamos a empezar por cada uno, mi asistente, ¿qué te parece? Teniendo ese primero, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a ubicar mi transportador que coincida cabal, mi asistente, con el centro y esta rayita, como tú observas ahí, mi asistente. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer, mi asistente? Lo siguiente, vamos a ubicar el ángulo ¿de qué? El ángulo de 90 grados. Si tú observas, mi asistente, ahí nos va a dar lo que es el ángulo de 90 grados. Marcamos cabal aquí 90 grados. Ahí lo tenemos. Y vamos a trazar una línea, mi asistente. ¿Qué te parece, mi asistente? Donde yo marqué y lo voy a trazar con el centro O y lo hago de esta forma. Ahora, teniendo ese trazo, ¿qué es lo que voy a hacer con mi compás? Me ubico aquí, mi asistente. Y cabal desde el punto C, que sería el vértice, me ubico ahí de tal manera que trazo lo que es mi. Vamos a hacerlo muy bien, mi asistente, que se me movió un poco él. Hay que tener cuidado con el compás, chico. Y aquí vamos a marcar. Si marcamos allí, mi asistente, te darás cuenta lo siguiente. ¿Qué te parece, mi asistente? Te darás cuenta que intersecta en este punto. ¿Y ese va a ser quién? Ese va a ser, si este es C, entonces este va a ser C'. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, hacemos lo siguiente con otro, pues, ¿qué te parece si venimos y lo hacemos de esta forma? Ahora con el vértice D. Hay que tener cuidado, chicos, con la regla y el compás. Les voy a ser sincero, en estos tipos de problemas, pues casi no me gusta por estar peleando con el compás. ¿Verdad, mi asistente? Que aquí hemos estado peleando con el compás para poder desarrollar este problemita. Bueno, pues. Entonces venimos y ya trazado ese segmento, hacemos lo mismo, ubicamos un ángulo de 90 grados, como aquí dice de que, y un ángulo de 90 grados, entonces lo hacemos de esa forma, con el centro del transportador, como pueden ver, pues estamos utilizando compás y transportador, ¿verdad, mi asistente? Y hay que tener cuidado de tal manera que no se nos una, que no se nos mueva, y marcamos aquí. Y vengo yo y trazo lo que es prácticamente mi segmento.
Ya trazado ese segmento, mi asistente, venimos nosotros con el compás, nos ubicamos la misma abertura al punto D, que sería el vértice, y prácticamente trazamos aquí semicírculo. Y ese punto de intersección que se nos da aquí, mi asistente, ahí lo tenemos. Ese prácticamente va a ser ¿quién? Si este es D, entonces este va a ser D'. Ahí lo tenemos, mi asistente. Bueno, pues continuemos con otro, mi asistente. Trazamos desde el punto AD, ¿qué te parece? Se dan cuenta, chicos, que esto está facilito, ¿verdad? Ya trazado hasta el vértice B, hacemos lo mismo con el transportador. El centro tiene que quedar aquí cabal y esta línea tiene que coincidir con el que hemos trazado, mi asistente. ¿Qué te parece, mi asistente? Van a disculpar, chicos. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Y teniendo ya eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Marcamos lo que va a ser nuestro ángulo de 90 grados y ya con una regla más grande vengo yo y hago el siguiente trazo. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ya haciendo el trazo, vengo yo con mi compás. Me voy hasta el punto B, mi asistente. Ahí lo tenemos. Y marco aquí. Y como pueden ver, pues chicos, tenemos lo que es prácticamente este punto de intersección que va a ser el siguiente. ¿Y cuál sería ese, mi asistente? Ese sería, si este es B, entonces este sería B'. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahí lo tenemos. Y por último, para terminar de explicar ya este problemita, chicos, vamos a hacerlo con el vértice A. Lo mismo hacemos, unimos con la regla y lo hacemos de esta forma. Y venimos con el transportador, nos ubicamos, chico, de tal manera de que venimos y marcamos donde va a ser el ángulo de 90 grados. Marcamos ahí. Y unimos donde marcamos con una regla. ¿Qué te parece, mi asistente? De tal manera de que nos va a quedar así. Y venimos. Y con un compás nos ubicamos así. Lo vamos a hacer así de modo que los chicos lo vean. Los ubicamos, cabal. Ahí lo tenemos y hacemos el respectivo trazo. Y se darán cuenta, chicos, que intersecta en este punto. Y solo es cuestión, ¿este punto quién es? Bueno, sería, si este sería el vértice A, entonces este sería A'. Solo es cuestión de unir los puntos, chicos. Lo vamos a unir. Y prácticamente se darán cuenta lo siguiente, ¿verdad que sí, mi asistente? Bueno, pues este ejercicio nos ha dado un poquito de problema porque se nos ha estado moviendo el compás como ustedes no tienen idea, chicos, pero por fin logramos resolver el problema que teníamos con el compás. Y como pueden ver, pues,
Ya está dibujado el paralelogramo A prima, B prima, C prima y D prima, que es el rotado, el que tenemos aquí, ¿verdad? Al punto O y un ángulo de ¿qué? De 90 grados. ¿Del paralelogramo quién? Del paralelogramo A, B, C, D. Y algo muy interesante, chicos, si ustedes lo hacen en su casita y ustedes verifican eso, se darán cuenta de que estas mismas distancias son las mismas que están aquí en este lado de distancia. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.